El Instituto Nacional de Defensa al Consumidor denunció mediante una conferencia de prensa las irregularidades en las ventas de productos alimenticios vencidos en los diferentes supermercados de la capital. En celebración al Día Mundial de los Consumidores, el INDE realizó esta mañana una conferencia de prensa para denunciar que sigue el problema de la venta de productos alimenticios vencidos en diferentes supermercados de la capital, al igual que medicamentos, repercutiendo de esta manera en la salud de los ciudadanos. Lo que nosotros hemos sentido que no mejora, realmente que no mejora, había mejorado un poco, pero ahora vuelve a lo mismo, es la cuestión de los productos vencidos. Miren, medicamentos, ¿ve? Que eso es vital para la salud, el medicamento, pero también lo están vendiendo vencidos. Ahí están los medicamentos. Aquí tenemos los productos y siguen vendiendo productos enlatados que son para esta temporada de verano, como son las sardinas. Ahí las pueden ver, ¿verdad? Sardina sin fecha de vencimiento, sardina ya vencida y sardina abollada. Esto es un peligro. Comprar una sardina así abollada, eso es un peligro para la salud de los consumidores de este país. Hay otros productos que sí realmente están saliendo sin fecha de vencimiento o vencido. Verá, aquí tenemos las facturas. Miren, aquí están las facturas. Y ahí está donde se compró todos estos productos y nosotros, pues lógicamente, vamos a mandarle todo esto al ministro del MIFIP para que tome medidas al respecto. Ya no es posible que los nicaragüenses nos estén viendo como chatarreros vendiendo las cosas que no sirven. El Instituto Nacional de Defensa del Consumidor también mandará una propuesta a Disnorte Disur, a la Asamblea Nacional y a otras entidades gubernamentales para tratar de mantener el subsidio de energía por un año más, es decir, que este se prolongue hasta el 2023. El subsidio de energía, nosotros el día de mañana estamos mandando esa propuesta, queríamos darle la primicia a ustedes y el día de mañana nosotros la estamos mandando a las autoridades. ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo? Que se mantenga el subsidio por un año más, que no finalice en el año 22. ¿Por qué? Estamos poniendo los argumentos. Ustedes saben que cuando uno hace una propuesta tenés que poner los argumentos. Los argumentos es los altos costos de vida que tenemos actualmente. La situación Ucrania con la Federación Rusia, eso perjudica a nivel mundial prácticamente. Y en este sentido, pues nosotros queremos de que se mantenga el subsidio y por otro lado, que también aquí la situación de las unidades de transporte que mejoren, pues, y que se mantenga siempre el subsidio que el gobierno le está dando al sector transporte. Asimismo, Marvin Pomares, director del INDE, indicó que también se está pidiendo a las autoridades correspondientes el congelamiento del precio de 10 productos de la canasta básica, como lo es el arroz, el aceite, los frijoles, queso, huevo, la posta de res y de cerdo, debido a que estos son los productos más consumidos por las familias nicaragüenses y su costo se sigue elevando siempre. A continuación vamos a una pausa comercial, pero ya volvemos.